Antes que nada, buenas tardes, que se presenten los dos, así los conocemos. Yo soy el Negro Riano y él mi maestro y amigo el Nacho Rodríguez. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se vive todo esto que tenemos tan cerca, que es la fiesta del tambero. Es una cosa muy linda para nosotros y un orgullo que los hayan invitado. Y tenemos la dicha que recién terminamos de hacer un CD. Que se llama Sueño Cumplido, porque el sueño de mi vida, cuando comencé a tocar la guitarra, las primeras notas que me enseñó, era hacer un CD con él. ¿Cuándo iba a pensar yo? Bueno, hoy día se cumplió, felizmente, gracias a Dios, lo pudimos hacer, así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Muy contento y muy agradecido. Sí, como dice el compa, el maestro. El maestro, exactamente, así dice él. Ahora no lo había definido bien. Sí. ¿Cómo se vive todo esto? Muy bien, tranquilo, esperando, yo no digo nada, ¿no es cierto? Pero yo estoy esperando que llegue rápido. Digo, se da la posibilidad de tener los escenarios, ya se viene todo el clima festivalero, se empieza a abrir un poco, pero, bueno, tránsito de alguna manera empieza a abrirlo también. Y ya recién empezó el festival acá porque ya empezaron ya, y bueno, si cantaron ellos. Cantó bueno, Carlito. Somos los inventores de la samba, bueno, bueno, tambero junto a Pietro. Van a tener que cantar. ¿Qué quiere que le haga la samba? Hágala. Usted diga. Sí, cuando quiera. Por lo menos. Hace ya unos cuantos años, este sueño comenzó. Homenajear a los tamberos, hacerle esta fiesta y brindar en su honor. Homenajear a los tamberos, hacer nuestra fiesta y brindar en su honor. Doctor Antonio Carrizo, vos fuiste el gran promotor para reunir esta gente, hombres y mujeres de nuestra región. Para reunir esta gente, hombres y mujeres de nuestra región. Y hoy el sueño está cumplido, lo vamos a festejar. Mientras que estemos unidos, mi tránsito querido jamás morirá. Mientras que estemos unidos, mi tránsito querido jamás morirá. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos un poco sobre el CD, ¿cuántos temas trae? Son 9 temas nada más, pero son todos temas nuestros. Todos temas de, o sea, autoría propia. Claro, todos de nosotros dos. Así que nadie los puede retar ni decir, estos negros los robaron un tema, no son todos nuestros. No hay plagio acá, acá es auténtico. Sí, señor. Bien, sí, bueno, agradecerle estos minutos que nos han cedido, lo que nos han regalado para un medio de la ciudad de Rollito, muchísimas gracias. Lo deseo siempre de todos los éxitos y éxito con el CD. Bueno, el agradecido somos gracias, nosotros, señor. Muchísimas gracias. No, el gusto ha sido nuestro. Bueno, gracias. Que tengan muchísimas buenas tardes. Y gracias a ustedes. Gracias por la invitación.